Saludos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión, conferencia del Ministerio de Salud Pública, conferencia de prensa ya habitual, donde se actualiza la situación de la COVID-19 y su enfrentamiento tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Ya tenemos lista la señal desde el Centro de Prensa Internacional. Recibe la misma el moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días de domingo, también los buenos días para el doctor Durán. Adelante. Buenos días, Raúl, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Raúl, que nos acompaña desde los estudios, y a toda la población que nos sigue todas las mañanas, incluyendo domingo, que siempre sabemos que es un poco más difícil levantarse temprano. Bueno, comenzamos la información con la desagradable noticia y las condolencias a sus familiares, amistades y demás por el fallecimiento de una paciente de 85 años de edad que se encontraba ingresada en Villa Clara, en el hospital militar, que ya se había reportado como crítica, contacto de un caso confirmado con antecedentes de una insuficiencia venosa periférica, que después de una estadía de 17 días en el hospital, 12 en terapia intensiva, haber hecho todo el esfuerzo por nuestros profesionales, como siempre, profesionales y técnicos en su ingreso, ya desde el día 17 fue necesario mantenerla en ventilación mecánica y fue realizando un grupo de complicaciones, por lo que lamentablemente hizo un paro cardiorrespiratorio del cual no fue posible recuperarla y fallece. Reitero nuestras condolencias en relación con el fallecimiento de esta señora en el día de ayer. De esta forma, en Cuba se mantienen ingresados en los hospitales 585 pacientes, sospechosos 416, confirmados 168. Fíjense que son cifras más bajas que en días anteriores, como es lógico, y se vigilan en la atención primaria de salud 1.704 personas. Aquí caen personas que son altas de pacientes que han estado ingresados, o son altas de pacientes que han estado ingresados, o son algunos contactos que ya han salido, pero se mantienen de todas formas en vigilancia en la atención primaria de salud hasta cumplir el periodo que está establecido. Esta mañana hicimos algunas precisiones con el Centro de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública, un equipo muy profesional, muy técnico, que trabaja las 24 horas, que procesa toda la información que nosotros brindamos y otras más. Y nos aclaraba que en los centros de viajeros, que había sido una pregunta de ayer, pues hay 474 personas que se encuentran en estos centros de viajeros ingresados, aislados. Recuerden que se han estado produciendo, y nuestros medios de información lo han estado brindando, el arribo de un grupo de personas del exterior, una gran parte de cubanos que se encontraban varados en el exterior, como se le dice, y que todas esas personas, tan pronto llegan del aeropuerto, se trasladan a sus territorios, pero van para un centro de aislamiento durante 14 días para ver si aparecen los síntomas, además para hacerle los estudios necesarios. En el día de ayer se estudiaron 1.431 muestras para realizar el diagnóstico del SARS-CoV-2 y la COVID-19. El Instituto de Medicina Tropical, los laboratorios de biología molecular, procesaron 467
los laboratorios de biología molecular de La Habana, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 375, el de Villa Clara, 266, el de Santiago de Cuba, 141, y el del Hospital Hermanos Amejeira, 182. Como resultado del análisis de estas 1.431 muestras, 10 resultaron positivas. Esto representa el 0,69% de las muestras procesadas en el día de ayer. De esta forma, Cuba acumula 94.060 muestras analizadas y de ellas 1.941 han sido positivas, 2,1% de las muestras analizadas. Esclarezco por varias preguntas de la población. En estas 1.941 son 1.941 personas con el COVID, con la COVID-19, que no se repite, porque también la población tiene una cultura ya importante y sabe que hay personas que se les repite la prueba, que a veces vuelve a dar positiva y se vuelve a repetir, pero eso no se cuentan como casos nuevos, sino que son 1.941 personas que han sido confirmadas en nuestro país. De los 10 casos que se confirmaron ayer, todos son cubanos, así ha estado ocurriendo en los últimos días. 9 son contactos de casos confirmados y de esta forma se acumulan 1.699, o sea, el 89,4% de las personas que se han diagnosticado en nuestro país son contactos o han tenido contacto con algún caso confirmado. El principal grupo de riesgo. Una persona tiene fuente de infección en el extranjero, eso lo vamos a explicar más adelante, y de esta forma ya se acumulan 132 de los 1.941 personas que se han confirmado que tienen su fuente de infección en el exterior, 132, que es el 6,9%, en los cuales han tenido como fuente de infección un contacto con el exterior o con alguna persona que ha venido del exterior. Ha venido del exterior, ya infectado. No se precisa la fuente de infección del día de ayer, en todo se precisó, no obstante se acumulan 69, que es el 3,7%. El mayor porciento, 8, o sea, el 80%, son del sexo femenino. Ya se acumulan 953, el 49,1%. Se ha ido incrementando y equiparando con el sexo masculino. Y 2 de los 10 de ayer son del sexo masculino y se acumulan 988, o sea, el 50,9%. El 60% de los casos, 6, fueron asintomáticos y podemos decir que en nuestro país 973 de los 1.941 casos confirmados eran asintomáticos en el momento del diagnóstico, lo cual representa el 50,1 de los confirmados hasta la fecha. Por grupos de edad, el más afectado fue el de menor de 40 años con 5 casos, seguido del de 40 a 60 con 3 casos. Podemos decir que en el día de ayer se confirmó en el grupo de menor de 40, menor de un año, un niño de 6 meses de la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo, con una evolución, con un cuadro clínico, o sea, una situación favorable, sin ninguna complicación, y de esta forma ya se acumulan en Cuba 197 niños diagnosticados con la COVID-19, de los cuales 178 ya han sido dados de alta. Y vuelvo a reiterar que la evolución ha sido favorable, aunque se ha tenido todo el cuidado por lo delicado de la edad. Por provincias, hay 5 casos que son de la provincia de La Habana,
dos de Centro Habana, uno de Habana Vieja, uno de Arroyo Naranjo y uno de Boyero. De la provincia de Matanzas, cuatro casos, tres de la misma municipio, ciudad de Matanzas, y uno del municipio Jovellano. Y en el caso de Granma, una provincia que veníamos reiterando que se mantenía sin confirmar casos desde hace varios días, aparece un caso confirmado que es de la provincia de Guisa. Ahora, este es un caso que es una cubana, es una enfermera de cubana que se encontraba en misión en el exterior, que regresó en el día de hace dos días, tres días. Inmediatamente que regresó, en el mismo aeropuerto se detectó por los especialistas nuestros que tenía algunos síntomas, y directo del aeropuerto pues fue e ingresó en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Esta es una paciente que aparece por Granma, porque ella es de Granma, ella es de Guisa. Entonces, esas son particularidades epidemiológicas, pero que yo sé que tienen su repercusión. Ella no ha estado en Granma, ella, reitero, directo del aeropuerto fue a ingresar, y por lo tanto no podemos decir que en Granma la historia que ellos han venido acumulando de negatividad se haya perdido por esta situación. Por lo tanto, hoy aparece entre las provincias con la tasa de las provincias en los últimos 15 días, aparece Matanza con una tasa superior, es la de mayor tasa en Cuba hoy, es 8,5, tasa de incidencia de casos confirmados de COVID, tasa de 8,5 por 100.000 habitantes, eso es en los últimos 15 días. La Habana, 4,8, es inferior discretamente al día de ayer. Camagüey mantiene la misma tasa de 1. Ciego de Ávila con 0,9 y Villa Clara con 0,6. Son tasas discretamente inferiores al día de ayer. Y las restantes provincias, Santi Espíritu con 0,2, Artemisa con 0,2, Las Tunas igual y Pinar del Río también con 0,2 y Granma con 0,1, pues se mantienen igual. En el caso de Granma se hace la salvedad. Desde el punto de vista epidemiológico, en Granma no ha existido ningún riesgo epidemiológico como consecuencia del caso que se confirmó ayer. Mayabeque, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo, pues se mantienen sin confirmar casos de la COVID-19 desde hace más de 15 días hasta el día de ayer. Hay que decir que de los 1.941 pacientes diagnosticados en nuestro país, se mantienen ingresados confirmados 168. Serían los casos activos que tenemos hasta el día de ayer a las 12 de la noche. De ellos, 165, el 98,2%, el mayor número que hemos tenido, pues se mantienen con una evolución estable, que eso es un logro, que no tengan complicaciones producto del tratamiento, de las atenciones y el diagnóstico precoz. No obstante, lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de la paciente, y con eso se acumulan 82 fallecidos como consecuencia de la COVID en nuestro país. Eso da una letalidad de 4,22%, que de esta forma Cuba se mantiene en el lugar número 15 en la región de las Américas.
La letalidad de la región de las Américas es de 5,92%, y de los 35 países que pertenecemos a esta región, pues 12 tienen tasa de letalidad por encima de 5,92. Cuba queda por debajo y queda, por lo tanto, en el lugar número 15. Siempre informamos los dos evacuados. En el día hubo 18 altas, otro día más que como consecuencia de las acciones y los tratamientos tenemos más altas que casos confirmados, 18 altas y 10 confirmados, y se reportan 1.689 pacientes recuperados. O sea, el 87% de los pacientes que han tenido COVID en Cuba, pues ya se ha recuperado, está de alta, unos todavía en restricción domiciliaria y otros incorporados a sus actividades. Hoy notificamos 3 pacientes graves. Los 3 graves confirmados son del Hospital Salvador, o están en el Hospital Salvador Allende de La Habana, y uno en el Hospital Militar Mario Muñoz Morroy de la provincia de Matanzas. Se mejora el cuadro clínico de una paciente grave que sale del reporte de grave para de cuidado en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín. Y lamentablemente sale del reporte de crítica que estaba en el día de ayer la paciente que falleció. El mundo, 185 personas, países, perdón, con casos de COVID-19. En el día de ayer, y eso lo estaban dando hoy Telesur y demás, en el día de ayer se confirmaron 107.897 casos y ya un acumulado de 5.175.476 casos confirmados. Como ustedes ven y como decimos a veces, no disminuye, no escampa, realmente son cifras muy alarmantes. Como es alarmante que en el día de ayer 5.328 personas fallecieron por la COVID-19, de ellos 338.039 fallecidos en el mundo. Eso da una tasa de letalidad de 6,53%. Específicamente en la región de las Américas, ayer se confirmaron 60.333 casos y se acumulan 2.365.427 casos, el 45,7% del total de los casos reportados en el mundo. Se fallecieron en la región de las Américas 3.235 y de esta forma se acumulan 139.960 fallecidos en nuestra región para una letalidad del 5,92%. Nosotros podemos decir que de la situación del mundo, además de la situación muy compleja en el continente africano, por las diferentes dificultades que existen allí en algunos de esos países de recursos, de estructura del sistema de salud, de dificultades entre la población, pero ya Brasil, la región de las Américas, ha ido incrementando el número de casos, el número de fallecidos, y en la tabla de posiciones de los países con mayor número de casos y mayor número de casos, pues ya Brasil desplaza a Rusia, que era la que se había mantenido en ese lugar. En el caso de Chile, ahí está la tabla, realmente no se ve muy bien porque es un poco chica, pero ya ustedes ven a Brasil ahí en el segundo lugar
por encima de Rusia entre los países con mayor número de casos confirmados. Chile desplaza a Bélgica, es el otro país que incrementa el número de casos y lamentablemente el número de fallecidos. Y siete países de América pues aparecen entre los demás, los más afectados del mundo. En algunos casos hemos oído en algunas de las noticias que se está convirtiendo en el epicentro de la, que Brasil se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia en la región de las Américas. Esta es la información que tenemos a nuestra y ahora escuchamos las interrogantes que pueda existir. Comenzamos, doctor, la ronda de preguntas. Ya. La primera pregunta, formulada por Radio Taíno, y dice lo siguiente. ¿Una mujer sospechosa o ya confirmada con la COVID-19 puede seguir amamantando a su bebé? ¿El virus se transmite a través de la leche materna? ¿Está establecido un periodo para retomar la lactancia después de ser dada de alta? Miren, nuestra población, como tiene acceso a los medios, bueno, pues se informa con mucha agilidad, ¿no? Porque hasta ahora, y es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, por los beneficios que tiene la lactancia materna, que en eso, con la cultura que nuestra población tiene con el programa materno infantil, por lo que representan estos indicadores, se conoce todos los beneficios de la lactancia materna, desde el valor nutricional, el traspaso de anticuerpos, el problema afectivo de la relación de la madre-hijo, todos son beneficios y por eso se insiste en que se logre. Y hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no plantea que haya riesgo de transmisión de la COVID-19 de una madre que tiene la enfermedad hacia su hijo durante esta etapa. No por la lactancia materna. Sí se plantea que tiene que tener el cumplimiento muy estricto de las medidas higiénico-sanitarias, porque por el contacto ese físico que tiene con el niño, pues el riesgo de que lo transmite, no por la leche, sino por las secreciones que pueda tener, pues es importante. Por eso no es precisamente la leche materna la que puede infectar al niño, sino es el contacto físico. Por eso, las madres tienen que lavarse muy bien las manos, usar el naso buco, desinfectarse la mama en el momento de la que le va a dar el pecho, si va a estornudar o toser, pues inmediatamente apartarlo y después lavarse manos, cambiarse el naso buco cada vez que se humedece. O sea, tiene que tener estos cuidados, pero no por la leche materna. No obstante, en el día, yo lo encontré, ¿no? El 22 de mayo, es un estudio alemán de la Universidad de Ulm, en el sur de Alemania, que plantea que analizaron la leche de dos mujeres que desarrollaron síntomas tras compartir una habitación de hospital después de dar a luz. Tanto ellas como su recién nacido dieron positivos en el test de la COVID-19. Pero ellos mismos plantean que no había trazas del RNA viral que pueda demostrar la presencia del virus en la leche de una de las pacientes. La otra dio positivo a la presencia del virus en la leche. Reitero, es un hallazgo, es un caso que se informó aquí, y de todas formas los mismos que realizan este estudio plantean que ellos no tienen prueba de que sea una vía de transmisión la lactancia materna por la leche, por los cuidados higiénicos que tiene que tener, por ahí sí. Esa es la situación.
revista Oncuba de Estados Unidos. En los últimos días se ha informado sobre pacientes en estado crítico o grave como consecuencia de su contagio con el coronavirus SARS-CoV-2 que han dado negativo en una nueva prueba de PCR. ¿Esos casos no se siguen contabilizando entonces como enfermos de la COVID-19? ¿Ya no son contemplados en las estadísticas de críticos y graves de esa enfermedad, aun cuando llegaron a esos estados por haberse contagiado con ella? Si lamentablemente llegasen a fallecer o, por el contrario, se recuperasen y fuesen dados de alta, ¿no se contemplarían en las cifras de fallecidos o de recuperados de la COVID-19 en Cuba? Mira, eso los países, bueno, pues toman sus decisiones, ¿no? Nuestro país, que como es costumbre, ha trabajado con mucha limpieza, con mucha transparencia, la información de lo que sucede, de lo que acontece, independientemente de que algunos medios enemigos pues lo pongan en duda, pues mantiene estos casos. Siempre se dice, no, ya Durán pasó del estado crítico, es grave, tal, ya fue negativo, sale de la estadística en ese momento, pero se mantiene como un caso que tuvo COVID-19 en nuestro país y que esa es la evolución que tiene. Esa es la posición de Cuba y el mismo caso que hoy informamos, como la señora que lamentablemente falleció, es una paciente que se encontraba ingresada, como dijimos, en el hospital militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Ayer la reportamos como en estado crítico. Sin embargo, esta es una paciente que desde el 19 de mayo el PCR que se le hizo evolutivo en ese momento era negativo. Y hoy la estamos informando como que lamentablemente falleció, y falleció negativa la COVID, pero que en el tránsito hasta la situación crítica tuvo la enfermedad. Por eso nuestro país, esa es su posición, y es lo que hemos venido haciendo en todos los casos que se han informado aquí. Reitero, ayer la informamos como crítica y hoy la informamos como fallecida. No obstante, al estar negativo en el PCR tiempo real a COVID-19 desde el día 19 de mayo. Un usuario en redes sociales comenta lo siguiente: cada vez que se informa de un fallecido, por lo general tiene asociada una enfermedad, diabetes mellitus. ¿Ha sobrepasado algún diabético la enfermedad? ¿Cuántos fallecidos son sanos y cuántos con patologías asociadas? Miren, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que incluso yo, a partir de un momento determinado, dejé de informar en los pacientes críticos y graves las enfermedades asociadas. En los fallecidos no, porque un poco que la población entienda que a veces son casos que tienen unas complicaciones que es muy difícil salvarlos. Pero en los críticos y graves sí, yo lo dejé de decir, porque por varias vías me llegó la información de que las personas que tienen esas enfermedades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cardiovascular, incluso personas ya mayores, se ponían nerviosos teniendo en cuenta esta información. Es cierto, y no minimizo la importancia que tiene para una evolución favorable o no favorable hacia grave, hacia crítico, el tener una de estas enfermedades. Yo que soy hipertenso, el que es diabético, el que tiene una insuficiencia renal crónica, el que tiene un problema de hipertensión, estas enfermedades, pues muchas veces, enfermedades que le llaman también crónicas no transmisibles, el que tiene una neoplasia, pero eso lo que tiene es que protegerse y hacer su tratamiento, cumplir con lo que está establecido para el control de estas enfermedades, de forma tal que no esté, y protegerse. Esas son personas que, si bien uno que no los tiene puede
salir de la casa a comprar las cosas, esa tiene que permanecer en la casa. Incluso me han dicho, no, es que vemos a veces viejitos en las colas del pan, en la cola del no sé qué, y los familiares indolentes, porque es verdad, ese tenemos que cuidarlo. Y no puede estar saliendo. Entonces, desde el punto de vista de la diabetes, nosotros vamos a dar unos datos más terminados, con mucha cautela, porque los diabéticos, que son un número importante en Cuba y en el mundo, pues le puede crear un poco de aprensión, ¿no? Y hablábamos ayer con la doctora Ilenis, la directora del Instituto de Endocrinología de nuestro país, muy investigadora, muy insistente en estas cosas, y ni lenta ni perezosa, ya por la tarde, nos decía que de los pacientes que han sido confirmados, un número de 170 han tenido algunas complicaciones. Han estado en el estado grave o en el estado crítico. Que 62 de estas personas han tenido complicaciones todavía mayores y que lamentablemente entre 30 fallecidos tienen como elemento la diabetes anteriormente. Yo reitero, esto es una información todavía muy precoz. Ella está buscando, está procesando muy bien, a mí no, a ella, que es la que trabaja intensamente para toda Cuba, desde el punto de vista de dictar las medidas, reiterar las medidas que se deben cumplimentar con el paciente diabético. No obstante, sí, estoy a la obligación de decir que para una evolución, que el elemento de ser diabético en una evolución desfavorable es un factor que puede incidir en esta enfermedad. Doctor, terminamos así la ronda de preguntas. Si usted tiene algún último comentario. Yo solamente pedirle a nuestra población, porque el COVID no ha terminado, la COVID no ha terminado ni en el mundo ni en Cuba. No se ha dado indicación, y lo vemos todos los días por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, ministros, general de ejército, reiterando las medidas que se deben de cumplimentar. Pero hay que pensar en otras cosas más. El dengue, saben que es algo que nos ha afectado en otras ocasiones. El año pasado tuvimos un año con un número de casos, con provincias complicadas. Ya en estos momentos, acuérdense, el calor, las lluvias, el problema de los saneamientos, los criaderos, en las casas, en los patios, en centros de trabajo. Y ya se empieza a ver un incremento, sobre todo en la infestación por el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite esta enfermedad, transmite el Zika, transmite la chikungunya, transmite la fiebre amarilla. Mire la capacidad que tiene de ser dañino este mosquito. Y lo que pedimos es un llamado de atención a la población para que no se desmovilice, y si se ha desmovilizado, pues empiece a actuar rápidamente, aprovechar que incluso estamos en las casas, tenemos tiempo para limpiar los patios, para ordenar todos los problemas de saneamiento, porque indiscutiblemente la infestación del mosquito va subiendo y ya en algunas provincias estamos teniendo un número de casos confirmados de dengue, que es otra enfermedad que causa enfermedad, morbilidad, causa mortalidad si no se atiende en determinados momentos. Es lo que nosotros queríamos que la población también. Me ha llegado la información, fundamentalmente de aquí de La Habana, que algunas personas le niegan al personal de vectores que entre a la casa a inspeccionar, un poco que con el pretexto de la COVID, ¿no? Que entra, que viene, que a lo mejor me puede infectar, pero nuestro personal se protege, tiene su nasobuco, sabe cómo hacerlo.
Por lo tanto, no hay razón para que no se le permita que haga la inspección, la verificación de toda la actividad vectorial en las viviendas. Es lo último que quería decirle, agradecerle a todos ustedes que hacen posible la transmisión y al pueblo de Cuba que, a pesar de ser domingo, pues se levanta y nos escucha la transmisión que estamos haciendo. Muchas gracias y nos vemos mañana. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Raúl, volvemos contigo. Cómo no, muchísimas gracias, Ahmed. Gracias por este contacto y efectivamente me voy a quedar con lo último que decía el doctor Durán, a lo cual se refería. Así un llamado a continuar las medidas para enfrentar la COVID-19, pero también la infestación del mosquito Aedes aegypti. Y, por supuesto, justificó este decir porque hay estadísticas ya desde diferentes territorios donde va aumentando la infestación del mosquito y la presencia de casos de dengue. Y hacía un llamado también a contribuir con el personal de inspección en las viviendas y no, por supuesto, bajar la guardia en cuanto al enfrentamiento tanto a la COVID-19 con las medidas ya que han sido decretadas por el Ministerio de Salud Pública y las autoridades del país, como también al mosquito Aedes aegypti, que por estos días de mucha lluvia pues también va apareciendo en mayor cantidad, y por supuesto los casos de dengue en varias provincias del país. Yo les propongo hacer, digamos, el acostumbrado resumen de la estadística que hoy nos propuso el doctor Durán. La cantidad de muestras estudiadas en la jornada de ayer, 1.431 muestras, y así se arriba al país, 94.060 en total. Aquí lo tienen ya en pantalla. De esas 1.431 muestras estudiadas, 10 casos resultaron positivos a la COVID-19. Y ya sumamos un total de 1.941 casos. Todos fueron cubanos. Estos 10 casos, todos fueron cubanos. De ellos, 9 fueron contacto de casos confirmados y 1 con fuente de infección en el extranjero. A propósito, el doctor Durán se refería a este caso que tuvo como fuente de infección en el extranjero una señora de la provincia de Granma, que fue inmediatamente detectada y fue llevada desde el aeropuerto hasta el centro hospitalario, el IPK, una granmense. Decía también que en Granma no hay peligro de infestación por parte, o tomando como referencia el inicio del caso de esta señora, porque nunca entró a la provincia de Granma. Fue llevada directamente desde que fue detectada a su entrada al país hasta el IPK, donde se encuentra ingresada tras dar positivo al SARS-CoV-2. Esta granmense, repito, 10 casos confirmados en todo el país, 9 contactos de casos confirmados y 1 con fuente de infección en el extranjero. En cuanto a las provincias, según la distribución, La Habana presentó el mayor número de casos con 5, o sea, el 50% de los casos confirmados en la jornada de ayer. Matanzas con un total de 4 casos, el 40%. Y ya les decía, la provincia de Granma, que presentó un caso por la entrada de esta señora a nuestro país. En el caso de La Habana, Centro Habana presentó 2 casos, Habana Vieja, Arroyo Naranjo y Boyeros, con 1 cada uno. En el caso de la provincia de Matanza, los 4 casos reportados, 3 del municipio capital de la provincia y 1 del municipio de Jovellanos. En el caso de la señora granmense, que entró al país, aunque no llegó a Granma, pertenece o vive en el municipio de Guisa. Más adelante volveré con otras estadísticas y su actualización, lo ocurrido en esta conferencia de prensa en la jornada de este domingo. Vamos a una pausa, de regreso estaremos con otras propuestas informativas. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil. Hola, soy Amaury Pérez. Como todos sabemos, hay una pandemia mundial de la que nuestro país no va a estar exento. Tenemos hasta ahora pocos casos,
les pido a todos de favor que sigan las instrucciones del Estado, que sigan las instrucciones del Ministerio de Salud Pública, lavarse las manos, no estarse besuqueando mucho en público, evitar las aglomeraciones y cuidarse. Cubano, todos nos necesitamos unos a los otros. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, ya ven ustedes que también desde el arte, con diferentes mensajes y tomando en cuenta también plataformas y otras formas de hacer, pues también artistas se unen a estos mensajes para que todos asumamos con inteligencia y con responsabilidad cada una de las medidas orientadas para protegernos contra la COVID-19. Por ejemplo, también tenemos un reporte desde la provincia de Camagüey. Allí integrantes de las compañías danzarias de este territorio ofrecen su baile, su arte desde las redes sociales y otras iniciativas en estos tiempos de aislamiento social. Un ejemplo de cómo el arte, de cómo la cultura también envía sus mensajes desde diferentes plataformas. Vamos a conocer esta historia, veamos. Desde la estética del ballet se acortan distancias. La COVID-19 alteró las rutinas de ensayo y presentaciones de las compañías camagüeyanas. Alumnos de la enseñanza artística, el ballet de Camagüey y el contemporáneo reflejan cada giro, cada movimiento a través de las redes sociales. Pluralidad de propuestas online circulan para regalar su arte ante el aislamiento social que impone la pandemia. También fotos artísticas con frases motivadoras exhiben en las redes sociales integrantes del ballet agramontino. Instantáneas que funden el arte y la técnica danzaria. Varias fotografías resumen la visualidad del movimiento fuera de escenarios habituales. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, hay otras estadísticas que también quiero compartir con ustedes y que formaron parte de la conferencia de prensa de hoy por parte del doctor Durán. Por ejemplo, de los 1.941 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 168, de ellos 165, o sea, el 98.2% presentan una evolución clínica favorable y se acumulan 82 fallecidos. Hoy se reportaba un caso en la jornada de ayer, un paciente fallecido, 2 evacuados, continúa el número estable, 18 altas en el día, y esto es una tendencia que se viene manifestando desde hace varias jornadas, o sea, el mayor número de casos dados de alta que de pacientes diagnosticados o positivos con la COVID-19, así destacó también el doctor Durán. Se reportan 1.689 pacientes recuperados, o sea, el 87% de los confirmados han sido dados de alta y hoy se presentan 3 pacientes graves. Nos vamos un instante a otro trabajo periodístico para seguir este recorrido informativo de lo acontecido en la conferencia de prensa de hoy. Vamos con el siguiente material desde Santi Espíritus. Bueno, más adelante presentaremos este material desde la provincia de Santi Espíritus. Allí también los artistas.